I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Si te gusta mucho la cámara, mira cómo se pone ella, que es como una gallinita. Bueno, buenos días, buenos días. Qué buenos días, son como las 11, ¿no? Y por aquí tenemos a María, que estábamos trabajando y ahora estamos en la casa. Y por aquí tenemos a Ana, que es la sobrina de María. Hola. Ella dice que es mexicana, pero miren ese cuerpo, miren ese color. Esa mujer es mitad suiza y mitad mexicana, o sea, mix. Habla muy bien los... ¿Cuántos idiomas? Los cuatro. Cuatro. Los cuatro, mira, que es el alemán. Suiza, alemán, inglés y español. ¿Ves? Así que por aquí andamos y vinimos el día de hoy a recoger los tomates. Ana dice que está media tímida todavía en la cámara, pero poco a poco la vamos a ir, mi amor, soltando y adiestrando. Ya luego me cojará Ana la cámara y será ella quien andará grabando. Te voy a quitar el trabajo. Ajá. Debieras, pues yo coger un poco de vacaciones. Si tú quieres manzana, puedes también coger. Yo no la he probado, no sé si están bien. Pues se están cayendo, no sé si... ¿Tú quieres manzana, tía? ¿Quieres manzana, sí, María? Sí, dos, ¿Puedes? Tres, con gusto. Bueno, esta ya está... echada a perder, pero mira, esta está buena. Sí. Ahí estamos recogiendo los frutos. María me va a ayudar hoy a llevarse tomates, porque hay muchísimos, muchísimos. Entonces... yo no puedo tocarlo el día de hoy. Qué bonitos están. Mira, hay muchos. Mira esto. Ah, sí, ¿estas cómo se llaman en español? Ana, ¿tú qué? Estas, ¿cómo se llaman? Frambuesas. Ah, mira, esas son las frambuesas. Aquí también tenemos muchísimas de eso. Todo eso, si quieres puedes coger. Wow. No, muchas. Natural, ¿no? Yo siempre vengo y las cojo. Que son ricos. Porque les da aquí todo el sol. Bueno, de esa el otro año creo que recogieron, creo que fue 20 kilos todo el año o más. Wow. Puedes llevarte cuando quieras. Gracias. Y puedes venir cuando quieras también. Está muy bonito porque les da el sol. Ah, y aquí tenemos cebolla si te quieres llevar. Tenemos muchísima. Y ajo también. Ven a ver. Mucho hay. Wow. Mira, todo esto es cebolla. Todo esto es cebolla. Y por acá tenemos ajo. Oye, sí tienes mucho, Y los pepinos también que están por allá, cuando quieras llevarte también. Qué bonito. Gracias. Qué bonito. Y cebolla roja. Sí, la más rica. A mí me gusta roja, no me gusta. La blanca me gusta, pero me gusta más la roja. Y mira estos. A mí me gustan más estos. Porque esos que están ahí crecieron salvaje. A mí me gustan más estos. ¿Y no les ponen spray? Nada, natural. Wow. Por eso las manzanas son chiquitas y así se están dañando porque no le hemos puesto químico. Y aquí tenemos... mira, esta es una de pera. Y tiene una sola perita. Pero esa es nueva. No le hemos puesto químico tampoco. Todo bonita está. Todo natural. Parece como pera. Que le llaman Kaiser. Puedes recoger los tomates ahí mismo si quieres. Sí. Vinimos a comprar algo aquí en la tienda. Y mira cómo están las orquídeas, señores. A 8 francos. Yo la compré la otra semana a 28 en el Migros. Mira qué chula. La de... ¿Cómo se llama la de la suscriptora que tú me dijiste? La de Katy. ¿Cuál la compro? ¿Amarilla o blanca? Me quiero llevar dos. Ay, pero la blanca es tan preciosa, miren. Ay, mira esto. Ay, sí, pero... ¿Y eso que...? ¿Será que no se han dado cuenta las señoras que están tan baratas?
claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Tú sabes dónde vive Katy? No. Para, se lo hubiera ido a dejar, ¿no? No, pero le puedo pedir su dirección, no problema. Ok, pues vamos a coger esta. Esa, vamos a sacar esa. Estoy grabando con el teléfono porque no traje la cámara y fue de imprevisto, señores. Voy a llevarme otra. Mira, oh, si... mira la amarilla. Esa quería también llevarme, la amarilla, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Y a ti, para ti cuál te gusta? No, conmigo no gastes. ¿A ti no te gusta? No gastes conmigo. ¿Varón? ¿Por qué? No, no gastes. Como quiera voy a gastar contigo en el manor. Las dos, ¿no? Nos llevamos las dos. Vamos a coger un carrito, ¿no? Ay, pero están preciosas y baratas. Bien baratas. ¿Tienes monedas? No. Mira, aquí en la mochila, en el monedero rojo, sácalo, por favor. Que ahí tengo... Bueno, estamos en el Lidl comprando. No le había dicho. ¿Abre? Okay, no, no, Ana. No, aquí, arriba. Ahí tengo de un franco, creo. Ve a ver. Ah, sí. Métele. Que aquí si no le pones la... El señor ahí como nos mira. Wow. ¿Me pones la cosa están en la rucksack? Están divinas. Ay, sí, por favor, escríbele a Katy para... Sí, sí, le escribo. Ah, pero sé por qué estás tan barata. Porque que no tienen tierra abajo. La puedes trasplantar de una vez. Si puedes, tiene maceta, tiene tierra. Nay, no tiene. Kaine. La puedes retirar. Solamente está así. La pusieron ahí dentro, la tierra, la puedes trasplantar de una vez. Que no te quedas con ella ahí. Pero igual, yo sé que le va a gustar. Está divina. Yo sé que le va a gustar. ¿Y tú querías orquídeas? Sí, porque yo quería comprar en el Migros. Oye, a 25 francos. Y aquí está a 8. Ay, pero, ay, no, creo que me voy a llevar esta para King. Mira esta, qué linda. ¿Para quién? Para King. ¿Te gusta ese color? No, ahí. No mucho. No mucho, ¿no? Y la morada igual, como que no, ¿no? Mejor la blanquita, no sé. Vámonos, sí, ya vámonos. No, no, ya está bien. Ay, miren estas a 2. Estas son a 3 francos. Miren esta ahí. Estas son como rosas, ¿no? Más o menos. Sí. Ok, vámonos, María. Y quiero comprar algunas cosas. Mira que de la idea fue mía. Yo casi no paso por aquí. Casi nunca. Muy raro. Y quiero comprar uvas. Y ahí, esa, ¿cómo están? ¿Las arreglos? Ajá. Wow, preciosa. Mira, 10. Ah, mira, y en el Migro costaba una sola 5 francos en la floristería del Migro. Ese es el Migro, es el supermercado suizo, donde la cosa es más barata. Y Lidl es más caro, perdón. Y Lidl, donde la cosa es más barato. Miren los precios. Mira qué chula. Tú sabes que María cumpleaños, pero María cumpleaños la otra semana. Entonces vendría y le compraría algo aquí, ¿no? No, María no necesita nada. María tiene tu amor. Qué criminal eres. Ay, pero las amarillas están preciosas. Mira qué lindas están esas amarillas. Ven que te la regalo, cómpratela, póntela ahí. Ven que te la regalo, sí, 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 póntela ahí. Ay, me encantan las flores. Yo, ven que te la regalo. Tú eres... Ahí viene Anita. ¿Encontraste lo que buscabas? No, pues ya las encontré. A nosotras, ¿no? Qué mala eres. A ver si encontramos uvas de esas que son moradas. Las moradas. A ver. Y la agua. ¿Vas a Stingel? ¿Qué vas das? No. Pues dices que no. Ay, y mira lo aguacate. Aquí. Pero como nos vamos el fin de semana. Para la. Está muy verde. No dura mucho para madurarse. Ah, de las uvas, ¿no? Las que son bonitas. Pero... tienen moho ya. Sí, lo que hay que lavarla bien.
Lo que a mí no me gusta comprar aquí es los mariscos. No sé, como que se ven muy, muy diferente al migro. Como que tú notas la calidad, la diferencia. Sí. ¿Verdad que sí que se nota la diferencia? Como más viejo, ¿no? Ajá, o sea, la carne no me gusta comprarla aquí. Ah, mira los colores. Ay, para los niños. María, ven a ver lo que hay por aquí, mi amor. Ya lo habías visto. Mira. Lo que estás buscando. Yo no estoy buscando nada, Ana. Ana, no sea chimosa. Ana, no sea chimosa. ¿Va cuánto? ¿Va qué caja? Mira. Mira, pinche alcohólica, como dice Ana. Como dice María. Es que dice así. Pero este con el vasito. ¿Viene gratis el vaso? No. Ah, pero este es más grande, ¿no? ¿O qué es eso? Ese es el seguro, ¿no? ¿Va seguro? ¿Ese es como la medida? ¿O un seguro? Mira. ¿O para abrirlo? Ah, para abrirlo. Ah, sí. Vamos. A ver si no te lo quita. Sí, sí te lo va a hacer. A ver qué hay. No sé si tú quieres panties porque... ¡Ay, malvada, las flores, te mato! ¡Mira! ¿Pues estás comiendo a boca? ¿Qué pasó? ¿Choqué? ¡Chocó! Manejando borracha. Ay, no. Bueno. Mira, Ana. No es que son para uno modelar, pero para uno trabajar, ¿no? No son para modelar, ¿no? Lo voy a espantar con esto. Claro, si uno modela con eso lo espanta, pero para uno trabajar, ¿no? Sí. Claro. María, cómprate uno para que le modeles a Pedro. No. Estos no me los modelo ni yo misma. Después me vuelvo depresiva, ¿no? ¿Verdad? Gracias. De nada. Muy obligado. Ok. Mira. Miren siempre quién espera a uno. Cuando sientan que uno llega, siempre se le ponen en la puerta. Acabo de llevar a María y a Ana a su casa. Y ahora voy a ver qué me hago de comer, porque tengo bastante hambre. Son como la 1 de la tarde. Y aparte de que me quiero poner a limpiar, también quiero ponerme a editar un vlog que se lo quiero subir el día de hoy. Que es el video donde fui al Cantón Valis con Patrick. Estuve caminando ahí por los glaciares, por la cuevita de hielo. Así que vamos, manos a la obra. Esto fue lo que estuve haciendo para comer. 2 pinchos de pescado, aguacate y un poco de tomate. Ando por aquí limpiando el baño, entonces todo eso que está ahí detrás de mí son potes. Señores, yo no sé ustedes, pero yo tengo un solo pote en el baño. Un solo pote quiere decir muchísimos, muchísimos potes. Entonces ahora estoy viendo que tengo como chin de tratamiento, chin de esto, chin de otro. Y lo que lo voy a estar es que lo voy a estar rellenando y voy a tratar como de ahora en adelante de no tener como tantos frascos en el baño. Quiero ver si trabajo fuertemente en eso. Quiero...
dejar la casa bien limpia para las vacaciones. Hoy estoy haciendo una limpieza profunda, total de mi baño, profunda. Entonces la próxima semana simplemente hago suá y ya, y se queda limpio para las vacaciones. Hoy martes estoy haciendo el baño profundo. Esta semana no tengo tiempo, pero entonces próxima semana lo que voy a hacer es que la habitación la voy a hacer totalmente limpieza profunda, ya que es mucho más fácil porque tengo el armario organizado, y en eso ando el día de hoy. Limpieza, porque no quiero que se me junte todo, señores. Y aparte de que no quiero dejar la casa sucia para vacaciones, porque después que uno regresa de las vacaciones, uno no viene con fuerza de nada. Uno viene destruido totalmente. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Aquí tenemos a María fajada limpiando su ventana. Y por aquí le voy a mostrar la vista de donde estoy. Ay, limpiando el día de hoy. Esperen, que hoy no traje la cámara y ando grabando con el teléfono, cosa que no me gusta porque la calidad es muy diferente. Pero miren qué belleza. Miren qué vista. Me encanta. La jefa anda haciendo algo, y cuando la jefa anda por ahí haciendo algo que no está, yo aprovecho y hago mis tomas y cosas. Ustedes saben, cuando, ¿cómo se dice? Cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Y así. Miren qué hermoso día. Por aquí ando otra vez. Nosotros terminamos de trabajar temprano, gracias a Dios, a las 10:30. Vine y traje a María y a Ana a la casa. Y luego fui con mi jefa a hacer otras cosas que teníamos que hacer. Fui a mi casa, recogí algo, me puse, mi amor, media bonitica, tú sabes, me medio maquillé. Esto que maquillé, un chiste de pintalabio, me peiné, tú sabes. Y ahora vine a buscar a María otra vez para ir a llevarle algo a una persona. Y no quiero ir sola, entonces estoy aquí esperándola a ella para que ella me acompañe. Así que aquí estoy esperando, nada más el espacio. Poner esto para atrás. Yo tengo ahí algo de contenido que he grabado, pero no tengo tiempo de editar, mija. Yo voy a trabajar a las 2:30. Después de ahí salgo a las 5. Bueno, que me ponga de un pronto a pasar los clips. Y cuando yo venga, edito un chin. Y mañana un chin, quizá lo pueda subir. Vamos a ver. Ah, Ana también viene con nosotros. Ay, pero están, te pusieron bien guapas. No, yo no. Porque estoy enojada. ¿Qué te pasó? Pura pendejada. Ay, Dios mío, espérate. Por mi... Uy, qué chulada. Ah, pero ahora tenemos que poner la dirección de la calle. No, yo sé la dirección de la calle. Pero vete, camina a tu casa por la Hauptstrasse, donde está la panadería de Dörrick. ¿Sabes dónde está la Dörrick? ¿La qué? La panadería de Dörrick. ¿Qué es eso? No. Bueno, vete, camina a tu casa por la placa, como si fuera al Metropol. Okay. Métete ahí y te regresas por esta calle, mi vida. Bueno, el café se convirtió en comida. Vamos a hacer una parada aquí en el Forum a comer algo. María quiere café, pero yo voy a comer algo porque ya es el mediodía. Gracias.
Aquí está lo que pidió Ana. Creo que fue un cheeseburger. ¿Qué te gusta la brújula? Sí. A mí no me gusta. Siempre ¿la ponen brújula? Brújula. Ajá. No con brújula. Bueno, y yo estuve pidiendo este club sandwich. Madre mía, qué grande está. Con ensalada. María no quiere comer nada, simplemente un café. Por aquí ando por la habitación ahora que me quiero poner a sacar la ropa que me quiero llevar para República Dominicana. Entonces, como ya la veo una parte de la que me quiero llevar y la otra parte está limpia, lo que voy a hacer es que la voy a doblar y la voy a poner en un espacio para cuando yo decida hacer la maleta. Yo soy sinvergüencísima, señor. Yo siempre hago la maleta un día antes de irme. Pero como hoy tengo, me queda, bueno, no tengo mucho tiempo, lo que tengo son 2 horas de break, porque luego tengo que ir al gimnasio a limpiar. Voy a aprovechar esas 2 horas para ir sacando la ropa y sacando también unas cuantas cosas. Y en eso ando, señores, ando media perdida, ando muy activa en el canal. Pero no sé por qué, siempre cuando voy de vacaciones, la última semana hay muchísimo trabajo, yendo de aquí para allá y de allá para acá, pero nada, gracias a Dios por todo, se me cuidan, lo quiero mucho, gracias por verme, gracias por apoyarme, por estar ahí para mí, y bienvenido a los nuevos, señores, ya son 8,000, gracias a ustedes por verme, por apoyarme, por aceptarme tal y como soy con esta personalidad un poco loca, pero mi amor, eso es lo que hay, esa es su youtuber, así que se me cuidan y nos vemos en otro videito, chao.